arribar a classe i amb un gomet, amb un pòster, i havíem d'escriure quants metres havíem fet o quilòmetres caminant. Si vam anar amb cotxe, hi havia un lloc vermell i l'enganxàvem allà. Si anàvem amb autobús o tren, hi havia un altre taronja i l'enganxàvem allà. I si anàvem caminant amb patinet o amb bicicleta, doncs l'apuntàvem a l'obert. Como habéis visto, hemos entregado el primer y el tercer premio en el Colegio Terno del caminómetro. Creo que es un método que han adoptado y que se irán adoptando en diferentes colegios, porque es muy positivo para que la gente, las personas, los padres y los niños hagan servir más el servicio público o venir andando. Este es un colegio que estratégicamente, geográficamente está muy bien situado, porque es verdad que el aparcamiento está muy mal y ocupa un sector bastante grande y bastante importante de niños y niñas que vienen a él. Por lo tanto, ha sido una labor, yo creo, muy importante. Agradecer al Colegio Terno su participación y su colaboración, y esperemos y deseo que los próximos años también siga esto, no solamente en el Terno, sino que se involucren más colegios, prácticamente pues todos los colegios. Gracias. Sería bueno e importante.